grupo de asambleístas ha realizado una inspección y una audiencia pública en Palmazuela para interiorizarse de la situación en el interior de la cárcel. Solamente las audiencias públicas se realizan en brigada parlamentaria. Se tienen que realizar en el lugar. Hoy estamos en el penal de Palmazuela. Hoy realizando, iniciando una audiencia pública. Después de esta audiencia estaremos visitando el PC4, verificando si existen niños o no dentro del penal Palmazuela. Visitaremos también el lugar donde se encuentran las mujeres privadas de libertad. Hemos visto presos que han sido reasignados a otros departamentos. Hemos visto que hubo una problemática supuestamente de niños de presencia en la cárcel de Palmazuela. Hemos decidido que se haga una audiencia pública hoy día aquí in situ. Además de que el día de hoy hubo una requisa, queremos ver cuáles han sido los resultados de esa requisa. Queremos ver si las medidas preventivas que han realizado desde el mes anterior a la fecha están dando resultados o no, si hay presencia de niños o no lo hay, qué tipo de vida están llevando también los reos en Palmazuela. Y creo que es una audiencia pública abierta en la cual deben estar presentes seguramente todas las otras instituciones para poder hacer las preguntas pertinentes al encargado del régimen penitenciario, obviamente que está bajo su tutela la cárcel de Palmazuela.